La secretaria de Ambiente, Susana Muhammad, quien estuvo hoy en un debate en la Cámara de Representantes hablando sobre minería en Bogotá, al finalizar su intervención hizo un anuncio al respecto. Janet Manzano nos amplía los detalles. Janet, buena tarde. Muy buenas tardes, pues se trata de tres temas importantes que tienen que ver con la minería en Bogotá. Una demanda, regalías y por supuesto una solicitud o una sugerencia al ministro de Ambiente. Quiero darle la bienvenida a la doctora Susana Muhammad para que nos amplíe estos tres temas. Sí, la Secretaría de Ambiente, en cumplimiento de la sentencia del fallo del río Bogotá y después de haber solicitado ya dos veces a los dueños de los predios mineros, 107 predios, que presenten sus planes de restauración para que puedan volver a reconformar el paisaje, al no recibir de por lo menos 100 de ellos ninguna respuesta, pues va a enviar estos procesos a la Fiscalía para que se tramiten las denuncias penales por daño ambiental y no responsabilidad frente al pasivo minero. Frente al tema de las regalías, acabamos de salir de la audiencia en el Congreso de la República sobre los impactos de la minería y pues tenemos cifras que en 10 años las regalías que ha recibido el distrito, más bien la nación vía la minería del distrito, ascienden a 1.200 millones entre el año 97 y 2005. Sin embargo, los costos asociados que el distrito ha tenido que asumir por remoción en masa, por reasentamiento de familias, por temas de salud y riesgo, ascienden a 165 mil millones. Esto significa que realizar minería en un casco urbano de 7.5 millones no es viable ni sostenible ni le está generando ningún beneficio a la ciudad y obviamente sí muchos perjuicios a los derechos de los ciudadanos en Bogotá que viven cerca a las canteras. Y tercero, por lo tanto, ratificamos nuestra petición que hemos hecho desde el 2012 al Ministerio de Ambiente para que excluya los polígonos compatibles con minería. Esto es, el ministro tiene el poder de definir si seguimos con minería en Bogotá o no. Tiene que firmar en una resolución. Bogotá y Bogotá Humana ha solicitado que se saque la minería de Bogotá y esperamos que el ministerio, con los argumentos técnicos, jurídicos, sociales que hemos dado y de derechos, pues responda favorablemente. Muchas gracias, doctora Susana Muhammad. Pues la administración distrital continúa, por supuesto, tomando medidas y pendiente de este tema y a la espera de una respuesta por parte del ministro de Ambiente para que no se siga realizando minería en la capital de la República por los motivos que ya nos ha explicado la secretaria de Ambiente. Soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital.